Hola Bien, Horacio, bien, se ¿cómo escucha bien, estás? se ve bien. Te escucho bien, te veo bien, todo perfecto. Perfecto, buenísimo. Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme poder compartir esta ocasión porque te hemos visto siempre con grandes celebridades y de repente estar yo metido acá es como mucha presión, pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor intento. No, muchas gracias a ti. Estoy también muy contento. He venido siguiendo tu trabajo, tus escritos, etcétera, tus publicaciones. Entonces, bueno, te agradezco. El interés también es mío de aprender muchísimo. Sé que obviamente estás trabajando en este tema que vamos a hablar hoy, en referencia al ecologismo, quizá por ahí animalismo y demás, en fin. Entonces, bueno, te agradezco. No sé, es que creo que ya todo el mundo está conectado. Creo que, no sé, démosle unos pocos segundos, un minuto mientras, y No vamos hay iniciando. ningún problema. No hay ningún problema. Esperamos a que haya que esperar. ¿Cómo sobrellevan la cuarentena allá? Porque se va a vincular un poco lo que hablemos hoy de los virus y la ecología va bastante de la mano. Al final de la charla vamos a poder entender a la perfección cómo viene el hilo conductor detrás de todo esto. No, así es. Y bueno, ya llevamos 90 días, vamos superando a Argentina, de hecho ya creo que vamos a romper el récord. Entonces, está complicadísimo, la economía está rota, digamos, la espalda de las empresas no aguanta y bueno, ahí vamos resistiendo literalmente. Bueno, Horacio, yo creo que podemos iniciar con este tema. Hoy vamos a hablar de la ola verde. Está, a mi modo de ver, Horacio, este tema es más importante que la ideología de género y el feminismo. Ya vamos a poder abordar la razón, pero incluso desde autores de izquierda se dice, ellos mismos se dan cuenta que esta bandera es más poderosa que las demás porque es una bandera que permite unificar más grupos, porque es una bandera generalista, mientras que las otras banderas son particularistas. Entonces, finalmente, tú, del lado del feminismo consigues algunas personas, del lado del indigenismo consigues otras personas, del lado del animalismo consigues otras personas, pero finalmente son grupos individuales que cada uno busca su propio objetivo. Pero algo que ocurre con la ola verde es que es una bandera que aglomera todos los grupos, o sea, que es una bandera, prácticamente una bandera como la bandera de clases del marxismo, en la que agrupa, puede agrupar muchas personas. En ese sentido, termina siendo más poderosa. Entonces, para cederte la palabra, yo quisiera iniciar preguntándote sobre lo que puede ser el origen de esta tendencia verde, ecologista y demás, donde tú ves que este movimiento nace, como en qué sentido nace y en qué sentido se ha convertido, porque imagino también que ha venido evolucionando y demás, etcétera. Es larga la historia de cómo nace, porque en realidad no tiene, no es, el ecologismo no es tan fácil de encontrar su raíz como podría ser en el feminismo, donde nosotros tenemos, por ejemplo, a Firestone o, por ejemplo, Kate Millett, que son como las grandes referentes, igual que Simone de Beauvoir, que marcan una irrupción de la agenda en el escenario público, el escenario cultural. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar dentro de lo que es el ecologismo en términos culturales, que es lo que analizamos el día de hoy, quiero que se entienda, porque históricamente siempre hubo personas preocupadas por el sentir de la naturaleza o por el cuidado ambiental. Acá estamos hablando del ecologismo en términos culturales, más particularmente como bandera de la nueva izquierda. ¿Dónde encontramos el origen? Es justamente en la irrupción de la década del 60 y los 70 en Estados Unidos. Particularmente es donde la agenda de Paul Ehrlich, que en realidad era un científico que se dedicaba al estudio de los insectos, pero es con Paul Ehrlich que nosotros podemos decir, acá es el discurso ecologista en su máxima expresión, porque entendemos y entienden que en este vivo, entienden que en este vivo, en una hora, no podemos desarrollar todo lo que es el fenómeno del ecologismo, muy por el contrario, esta es la tesis del libro que estamos trabajando con nuestro socio y que cada capítulo es un autor en particular, imagínense lo vasto que es este movimiento. Lo que sí podemos decir, ¿por qué Paul Ehrlich es como nuestro punto de partida? Porque en algún lado, como todo ejercicio teórico, tenemos que tener un punto de inicio. Paul Ehrlich es, dentro de lo que es la filosofía moderna, la filosofía política moderna, aquel que retoma la tesis malthusiana y la traslada al campo político.
Paul Ehrlich es que se encarga tanto que en Estados Unidos como en Europa, que son como los epicentros del ecologismo cultural, esta agenda malthusiana se traslade y se explique mediante políticas partidarias, particularmente el aborto, pero no es la única la agenda antinatalista de la del aborto, eso queremos dejarlo en claro. Acá no nos vamos a hacer una apreciación moral de aborto sí o aborto no, ya todos saben nuestras posturas, lo que estamos diciendo es, esto es una descripción. Al último, si hay tiempo, hablemos de la prescripción, de lo que debería ser. Acá estamos hablando del ser, lo que efectivamente sucedió en la historia. En la década de los 60 y 70 está este auge de considerar dos fenómenos totalmente aislados sin ver el contexto. Porque acá es clave entender el contexto evolutivo del sistema capitalista. Cuando Thomas Malthus escribe en el siglo XIX, este pastor anglicano, de que los alimentos iban creciendo en forma aritmética y la humanidad en forma exponencial, entonces en un momento dado iba a colapsar, no tuvo en cuenta que el hombre no es un animal. Porque si yo pongo dos zorros en un gallinero, se mueren de hambre todos los animales porque se comen las gallinas y después se comen los zorros entre sí. El humano es capaz de administrar sus bienes. Y el avance tecnológico, y algún momento podemos hablar sobre los transgénicos también, ¿por qué no?, ha permitido alimentar a la población conforme pasaba el tiempo. Es más, si uno se fija, donde mayor cantidad de hambruna hay, y son en aquellas economías menos desarrolladas y menos libres, aquellas economías más centralizadas por el gobierno y por la burocracia política, son donde más hambruna se generan, pero donde hay más libertad de emprendimiento es donde normalmente los índices de hambruna merman. Esta no fue una tesis que tuvo en cuenta Thomas Malthus, pero es una tesis que se ajusta a la perfección al discurso anticapitalista. Y acá es donde queremos tocar el tema de los 60 y los 70. Yo sé que por ahí vamos a estar como yendo y volviendo con los autores, yo sé que es un poco complicado, pero es muy complejo de explicarlo sin ver la historia en forma general. Recuerden que en los 60 y en los 70, el contexto de Estados Unidos era un contexto muy particular. Era un contexto muy particular porque ya estaba gestándose el poder político internacional de la ONU. No es un tema menor la participación de la ONU. Recuerden que por instancia de la ONU es que se aparece la IPPF. Y recuerden que en el 74 hay una serie de fracasos en torno a la agenda de control demográfico. Esta es una agenda que se da en Budapest. Como en Budapest fracasa en el 74 el intento de unificar la agenda de control demográfico en los países en vía de desarrollo, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que implementar una propaganda antinatalista. Acá es donde aparecen dos grandes escuelas que van a permitir llevar adelante este proyecto político. El feminismo, que es cuando cobra auge con el tema de la revolución sexual, y el aborto se dispara comercialmente en Estados Unidos y a lo largo de América, y la agenda ecologista. Porque ¿cuál es el mensaje ecologista? El mensaje de Malthus. El hombre es un virus, el hombre es un cáncer, fíjense cómo está contaminando, y acá dijimos, hay dos factores a tener en cuenta, el desarrollo poblacional y el desarrollo tecnológico. Y es verdad que hubo un auge en el desarrollo poblacional. Y el desarrollo tecnológico es verdad que hubo un proceso de contaminación. No estamos negando que haya habido un proceso de contaminación. Pero como toda tecnología, ustedes imaginen que el hombre pasó de estar tallando en las cavernas para explicar su conocimiento y dejar trascendencia en su conocimiento, a cortar árboles y dejarlo en libros. Y después fue con el pendrive. Entonces estamos diciendo, es verdad que hubo un proceso de contaminación como en todo proceso evolutivo. Es normal y natural. Pasamos del carbón a la energía eólica. Miren si no es maravilloso justamente la capacidad de emprendimiento que tiene el ser humano. No estamos diciendo que avalamos la contaminación, no estamos diciendo que avalamos, naturalmente sucede esto. ¿Bien? Pero como había un auge de contaminación, especialmente en algunas ciudades muy industrializadas como Detroit, imagínense para un sector anticapitalista lo bien que le venía la propaganda utilizar estas herramientas discursivas malthusianas para achacar el problema al capitalismo. Ustedes vean las películas del día de hoy que son financiadas por progresistas. ¿Cuál es el tema central si no es que el calentamiento global, bueno, antes fue el enfriamiento, ya vamos a llegar a eso, que la contaminación, que las empresas malas que contaminan, que el hombre está de más, que el hombre es un cáncer en el planeta, que se va a autoextinguir? Medio extraño, pero es el discurso hegemónico que tiene la izquierda. Y esto porque tomé a Paul Ehrlich como primer punto de partida, que es el que utilizamos nosotros en nuestro libro. Porque Paul Ehrlich es justamente el que retoma esta tesis malthusiana y la traslada expresamente al discurso ecologista. ¿Cómo se llama su obra? La bomba demográfica.
básicamente hace un llamado a reducir las poblaciones de ciertas etnias y de ciertas naciones para evitar una sobrepoblación, porque decía que lo humano por sí mismo ya es un elemento contaminante. Luego viene como una generación posterior que es el animalismo, con Peter Singer a la cabeza, pero no quiero entrar en ese tema, pero nos vamos a enredar. A tu pregunta, y ya dando un cierre, pone Enrique para nosotros el punto de partida, porque es justamente la bandera del ecologismo malthusiano, que claro, es la que nos interesa a nosotros. Hay muchos tipos de ecologismo, esto se podría discutir incluso con datos, pero como yo siempre digo, yo no voy a opinar lo que no sé, como yo no opino de economía, en todo caso los datos yo los remito a Heritage Foundation. Acá estamos hablando de la cuestión cultural, y culturalmente por Nietzsche, el que después va a habilitar los discursos de otras ecologistas como Naomi Klein, como puede ser Petra Kelly, como fue el ecofeminismo en la India, todos van a tener siempre este punto de partida, es básicamente la Simone de Beauvoir para el feminismo y Paul Ehrlich para el ecologismo. A tu pregunta en cuanto a sus orígenes. No, se me hace muy interesante porque si bien una constante en estos discursos ambientalistas es una idea de antinatalismo, control demográfico y demás, no lo había visto de forma tan clara y como tú lo notas, y es que toman la trampa malthusiana que tú ya mencionabas, pero no la aplican a la comida y al aumento de la población, como lo hizo Malthus, sino la están aplicando es recursos naturales aparentemente finitos, porque incluso yo podría entrar a discutirte eso, porque en términos objetivos los recursos naturales son infinitos. Creo que esto le va a hacer explotar la cabeza a más de uno, pero hay un liberal que se me escapa, George Reisman, un libro que se llama Capitalismo, y él dice que los recursos naturales son infinitos. ¿El problema cuál es? Que no podemos acceder a todos ellos en este momento, pero en algún momento vamos a poder acceder a ellos. Entonces imagínate de un día para otro, bueno, antes anunciaba que se iba a acabar el carbón, que se iba a acabar esto, se iba a acabar lo otro, y vemos que ahorita hay más, etcétera, en fin. O imagínate que decimos que tal recurso se va a agotar y de alguna manera tenemos acceso a lugares más profundos de la Tierra o en otros planetas, etcétera. No es tan plausible hablar de esta idea de que los recursos se están agotando. Creo que Ancho Bastos lo maneja cuando él dice, miren los precios de los minerales y demás, y se darán cuenta que no están aumentando, sino están disminuyendo. Y si están disminuyendo es porque hay más y no menos, digamos. En términos económicos, en términos reales, alguien va a poder decir, pues obviamente que hay menos porque los estamos sacando, pero en términos económicos hay más, seguramente porque podemos acceder más a estos otros recursos, etcétera, etcétera, pero lo dejo allí. Ese texto se llama George Reisman, creo que Medio Ambiente o algo por ahí. Igual, si alguien me pregunta, yo le puedo pasar el libro. Pero algo que quiero comentarte es que ese origen del ambientalismo, de esta idea que tú la estás rastreando desde allá, yo la había notado desde un tiempo más cercano, porque Patrick Moore, que es el fundador de Greenpeace, tú sabes que él abandona este movimiento porque dice, se convirtió en una idea, digamos, anticientífica, que lo único que busca es poder aumentar su riqueza y demás, regular el mercado, etcétera. Y él dice, ¿por qué ocurre esto? Y casi que su narrativa es la misma que en la que coincidimos con Agustín cuando hace el análisis de lo que es la ola feminista. Y él dice, bueno, tenemos la caída de la URSS, tenemos la caída del Muro de Berlín, tenemos a todos estos socialistas de países satélites desempleados, básicamente, y lo que cuenta Patrick Moore es que se infiltran en todas las instituciones del medio ambiente como activistas políticos, que al final, como han dicho varios autores, estos movimientos verdes se convirtieron en sandías, porque son verdes por fuera, pero totalmente rojas por dentro. Entonces ahí se rastrea un poco, hasta ahí lo había visto yo. Obviamente no lo había profundizado tanto como tú, pero desde luego que me parece incluso más interesante el rastreo que tú haces, más profundo sobre este tema. Pero es como al final de cuentas, estos grupos de izquierdas se infiltraron en todas estas ONGs y demás, y por eso, si bien pueden hablar de unas causas para favorecer el medio ambiente, en último término, quieren es el control total o la planificación total de la economía. Además, lo que muy bien has planteado vos, como yo insisto, yo la cuestión económica escucho y aprendo porque no es mi fuerte,
Así que siempre para mí es un gusto seguir aprendiendo y en eso te agradezco muchísimo. A lo que bien planteas vos del tema de este constructo del sujeto ecologista, podríamos decirlo así, incluso una construcción del sujeto ecologista, curiosamente no hay que remontarse a los autores ecologistas, porque si uno quiere entender el sujeto ecologista desde el ecologismo, es básicamente querer entender el feminismo desde las propias feministas. Es como querer entender el indigenismo por el propio indigenismo. Es básicamente no entender nada. ¿Por qué? Porque es como que yo quisiese entender la teoría del Estado explicada por un propio estadista, un propio estatista incluso. Cada uno va a querer legitimar su propio discurso, cada uno se va a mostrar como la mejor forma de vender su propaganda. Y en parte está bien que así sea, cada uno va a defender sus intereses y sus negocios, claramente que un negocio ilegítimo a nuestro criterio, pero están defendiendo su negocio al fin y al cabo, porque el ecologismo no es más que eso, no es más que un negocio. Después podemos ver quién está financiando a Greta Thunberg, pero para entender el sujeto ecologista, tenemos que remontarnos al 2001. En 2001 hay un auge de Antonio Negri. Antonio Negri es una especie de Gramsci postmoderno, para que se entienda. O sea, es un italiano comunista que pone el eje de la discusión en lo cultural y no en lo material. ¿Bien? Incluso Agustín Laje hace poco lo mencionó cuando hablaba del libre imperio en comisión. Miren cómo la izquierda se ha dado vuelta, porque está muy lejos de ese imperio que él denostaba. La izquierda se ha convertido en un nuevo imperio. Pero me interesó una obra que yo leí de él, no es tan larga de hecho, la escribió en 2001, que se llama Decir de un nuevo sujeto. ¿Cuál es la tesis principal de Antonio Negri cuando escribe Decir de un nuevo sujeto? Que las identidades de la izquierda no se van a amalgamar solo por una esencia que las nuclea, sino que la tesis del anticapitalismo es por exclusión. Y esto es lo que permite las alianzas en el mundo. Porque ustedes fíjense en qué puede unir a un ambientalista, que me van a decir que es diferente al ecologista, con un animalista, con un vegano radical. Acá no vamos a meter en cuestión de las dietas, acá estamos hablando del vegano radical, el que realiza intromisiones políticas en las esferas del Estado, del vegano que realiza escrachas en las empresas privadas, o que viola incluso los domicilios de algunas empresas para llevar adelante su activismo. Estamos hablando de ese tipo de veganismo militante, ¿bien? ¿Qué tienen en común todos estos? Uno va a poner el eje en distintas cuestiones, desde que si el animal es o no un sujeto de derecho hasta que la Pachamama es una entidad teológica con voluntad propia, ¿bien? Pero fíjense en que todo esto se nuclea y genera alianzas con distintos otros movimientos. Por ejemplo, en los movimientos por las razas negras, los movimientos indigenistas, los movimientos feministas. ¿Cuál es el núcleo de todo esto? Que están siempre en contra de Occidente. Pero no cualquier occidente, sino ese occidente cristiano, capitalista, productor de la cultura del ahorro, de la familia tradicional y del respeto a la vida. Ahí básicamente es el enemigo en común. Porque fíjense que tanto el ecofeminismo, podemos tomar el ejemplo del ecofeminismo para que se entienda un ejemplo gráfico esta abstracción que hicimos de Antonio Negri. Tomemos un discurso. ¿Cuál es el discurso por excelencia del feminismo y el discurso por excelencia del ecologismo? La cosificación. Después vamos a ver qué se cosifica, porque se puede cosificar una vaca o se puede cosificar una mujer, pero la idea de esta praxis occidental de cosificar el cuerpo es transversal a ambos espacios políticos. Tanto el feminismo como el ecologismo parten de la tesis de decir el hombre, no la mujer, el hombre está cosificando. El hombre capitalista heteropatriarcal cosifica a los animales, cosifica los cuerpos de las mujeres. ¿Y cuál es lo que subyace siempre en estos discursos que los termina aliando la nueva izquierda? ¿Cuál es la idea? La liberación. Liberación de la mujer, la liberación del animal, la liberación del ambiente. La dialéctica. ¿No vieron lo que pasó en el sínodo de las Amazonias? Que incluso te podemos hablar del Papa Francisco con Laudato Si. En el sínodo de las Amazonias estaba este concepto de la liberación de los pueblos autóctonos. Pueblos cuyo origen era justamente totalmente antagónico al concepto cristiano y católico. Totalmente antagónico. Pero fíjense cómo la agenda ecologista se ha filtrado en elementos teológicos de la fe católica. Porque ahí está la batalla cultural. Como digo, acá no estamos opinando, yo de mi parte no voy a opinar absolutamente nada de economía, sí de la cultura. Porque si de verdad les interesase los movimientos ecologistas, la protección ambiental, y salirse de esta dialéctica de opresor oprimido, que es transversal a todos los movimientos de la nueva izquierda,
Se agarrarían los estudios de Heritage Foundation y entenderían por qué Donald Trump abandona el Tratado de París. Cuando estudien por qué las economías más desarrolladas están cansadas de subvencionar a los países de la categoría T2 del Tratado de París, van a entender por qué la ONU como órgano comunista, con ese discurso de cuidemos la ecología, que ya lo implantó Petra Kelly en los 90, y este discurso del desarme nuclear y del desarme de las fronteras, fíjense que todo de la mano, incluso con los movimientos pacifistas, son muy amigos del ecologismo, por detrás lo que están haciendo es sigamos contaminando, porque estamos subvencionando economías en vía de desarrollo que no hacen nada para dejar de contaminar. Fíjense lo que contamina la India, lo que contamina China, lo que contamina Cuba, lo que contamina Venezuela. Y fíjense cómo las economías más libres son las que menos contaminan. Y si no, vean lo que sucede en Bangladesh, que es el caso como paradigmático en este momento. Entonces, esto es lo que estamos criticando nosotros. El discurso ecologista hace por el ecologismo lo mismo que hace el feminismo por las mujeres. No solamente que no arregla la situación, la empeora, porque fomenta una situación de violencia en el caso del feminismo, fomenta una situación de desinversión en el caso del ecologismo. Empresas que están obligadas a subvencionar con más gastos a países de la categoría T2, y esos países de la categoría T2 siguen utilizando petróleo, siguen usando tecnologías viejas y tienen encima el incentivo de no mejorar si saben que tienen la subvención de la ONU por detrás. No, yo quiero resaltar algo que mencionabas. Alguien habló de ensalada con todos estos movimientos sociales. Y es que tú vas al punto central, a mí me parece, y es cómo las nuevas izquierdas han creado toda esta dialéctica de opresor y oprimido. Entonces, los animales, los oprimidos del ser humano, el medio ambiente, los oprimidos por el ser humano, el capitalismo y demás, la mujer oprimida por el hombre, los transgénero oprimidos por los cisgénero, homosexuales, heterosexuales, etcétera. O sea, toda esta dialéctica de opresor y oprimido que lo que hace es politizar, crear identidades para obviamente luego generar el cambio, porque se crea una dialéctica de nosotros y ellos, que al final de cuentas es la misma antigua lucha de clases, pero entonces una lucha de sexos, de géneros, de animales humanos, de animales medio, de humanos medio ambiente, etcétera. Pero quiero insistir sobre un punto que te mencionaba al inicio, que creo que es la razón por la cual el ecologismo termina siendo la bandera más poderosa de todas las demás. Y es que tú lo dijiste, el ecologismo permite agrupar todos los grupos. Entonces, el ecologismo es una bandera que es inclusiva, mientras que estas otras banderas son particularistas. Porque finalmente un feminismo es particularista porque buscan sus objetivos y se acabó, digamos. Los indigenistas son particularistas, buscan su objetivo y acabó, pero el objetivo del medio ambiente, de salvar el planeta y demás, puede incluir todas esas categorías, puede asociarlas todas y lo hace un grupo más grande, más poderoso, porque al final de cuentas, a punta de minorías, muy difícilmente llegues al poder. Entonces necesitas una bandera más global y más general que agrupe más personas. Y aquí yo te quiero citar un párrafo de Erich Hobsbawm, que tú sabes que es un teórico marxista de los más importantes, y el texto se llama La izquierda y la política de la identidad. Y el párrafo va a decir lo que tú estás diciendo. El único entre los denominados nuevos movimientos sociales que traspasa todas estas fronteras es el ecologista. O sea, él nos está diciendo claramente que el ecologismo es la bandera más poderosa que va a usar la izquierda, que está usando la izquierda, que le permite agrupar todos los grupos, que le permite, digamos, agrupar toda la ensalada, como alguien lo puede decir, va a agrupar feminismo, el grupo del abecedario, la sopa de letras, como algunos les decimos, el indigenismo, el animalismo y demás, todos estos grupos para lograr su causa común. Entonces, por eso yo te mencionaba al inicio, desenmascarar esta nueva careta de la izquierda puede ser incluso más importante que la bandera de la izquierda que ya desenmascaró Agustín Laje y Nicolás Márquez. Fíjense, incluso hay un autor que se llama Arne Naess, que es justamente creador de la ecología profunda, que acá está la cuestión de fondo, este tema de la biocultura, por eso es trascendental, porque el concepto de biocultura que aporta Naess, que es para que se entienda un poco, uno lo podría vincular y decir, no, mira, si vos profundizás, caes justamente en lo que es el ecoterrorismo. Que ya, a ver, el ecoterrorismo como que ya pasó, tuvo un auge en los 90, en los 80, hubo un
pero ya pasó esa etapa del ecoterrorismo, de Earth First, ya claudicó. Pero el concepto este de biocultura, fíjense lo emparetado que están los discursos políticos de la biopolítica de Foucault. Como digo, acá no se puede entender el ecologismo estudiando el ecologismo mismo. Yo sé que recién hubo un par de gente que dijo que yo estaba totalmente perdido, y entiendo que pueda ser así. En todo caso, le invitamos que antes de insultar, aporte un argumento que con todo gusto lo estudiamos y estamos aprendiendo todos acá. Pero nosotros insistimos en esto. Fíjense lo que es la biocultura. Es poner el eje en este concepto de la biodiversidad. Pero en el fondo, esta biodiversidad, lo que enmascara, como toda diversidad en el fondo, es atacar a un determinado elemento. Con las ideas de Gors, por ejemplo, que fue otro francés también bastante conocido del ecologismo, con esta idea de Nesp, incluso con las ideas de algunos activistas de Greenpeace que están tomando auge en este preciso instante, lo que subyace, y acá está el peligro del ecologismo, que el ecologismo, además de agrupar todas las corrientes anticapitalistas por definición, porque no va a haber un momento más anticapitalista que el ecologismo. Porque incluso, yo sé que algunos dicen, no, yo soy un capitalista por ecologismo. No, entonces no entendiste qué es el ecologismo. Porque tenés que estudiar cómo decir que hay un liberalismo, un feminismo liberal. De hecho, un oxímoron, porque no puede un movimiento pro individuo caer en la lógica de un colectivismo como el feminismo, ¿bien? Entonces acá vemos lo que sucede con el ecologismo. El ecologismo necesariamente es anticapitalista por cómo surge su esencia. Su esencia está en la lucha contra el capital, por definición. Después que uno, por cuestión de marketing, quiere llamarse ecologista capitalista, ya no es cuestión de marketing, ya no viene el caso. Pero en el fondo, es mucho más peligroso. Porque el feminismo, ¿contra quién va a luchar? Contra el hombre, la mitad de la población. Así es. Y el movimiento Black Lives Matter va a luchar contra quién, contra el hombre blanco. Y el indigenista, ¿contra quién va a luchar? Contra el descendiente de europeos. Y así podemos ir viendo que tienen todos un enemigo en particular. Pero el ecologismo, en la teoría malthusiana, lucha contra toda la humanidad. Porque la humanidad es un cáncer en sí mismo. Y por eso, insisto, vean lo que fue la conferencia de Budapest cuando fracasa el plan de control demográfico, cómo a partir de ese momento cobra auge desde la ONU la incorporación de activistas ecologistas en sus agendas, especialmente en lo que era el Consejo de Seguridad, porque la ONU es una fachada. Acá lo que importa es qué pasa en el Consejo de Seguridad. Fíjense en cómo en ese momento incluso hasta termina ingresando en los 90 Petra Kelly el Consejo de Seguridad, que era la ecofeminista de moda en el momento. Era la que estaba a favor de los desarmes nucleares y la reducción poblacional. Aquí está la cuestión de fondo. Porque no van a encontrar un solo ecologista. Va a haber algunos. Yo sé que mucha gente dice, yo soy vegano pro vida. Sí, hay muchos veganos pro vida. Pero la esencia de estos movimientos, del veganismo, el animalismo, el ecologismo, es el aborto. Entonces uno puede decir, yo defiendo el animalismo. Bueno, fantástico. Pero sé quién es su principal intelectual, Peter Singer. El que dijo que en realidad un niño discapacitado tenía menos derecho a la existencia que una vaca, porque al menos la vaca tiene un principio de conciencia de sí misma y puede repeler el peligro, lo cual hace que sea más respetable su existencia. Lo dice expresamente en Liberación Animal. Yo entiendo que hay muchos animalistas que se dicen animalistas por esta cuestión de empatía y amor a las especies, pero se olvidan de leer sus orígenes. Fíjense cómo el discurso antiespecista. ¿Qué diferencia hay entre el discurso antiespecista y los discursos antirracistas o los discursos antimachistas? Es como que ya es bastante evidente y hay gente que todavía no lo quiere ver a esto. Todavía no lo quiere ver. Pero bueno, esta es nuestra función, que mientras un acto de misericordia tratar de buscar la verdad en el mundo, porque es caótico un sistema en el cual se está diciendo que la humanidad es un cáncer. Y ustedes piensan que esto es una ficción. Y estas políticas de control poblacional no vinieron de la mano de grandes feministas, hicieron un poco de revuelo. Hicieron un poco, recién ahora el feminismo como que empieza a asentarse jurídica y culturalmente en Occidente. Recién ahora es cuando ya estamos viendo, sí, mira, ahora no tenemos que soportar la ideología de género en el colegio, recién ahora no tenemos que soportar las leyes de cupo trans. Es como que ahora estamos viendo lo que pasó con el feminismo. ¿Pero por qué no se ponen a investigar qué pasó con las leyes y la cultura ya de los 90, donde el propio Estado ya tenía estas agendas verdes dentro de lo que era cuestión legislativa? Cuando el propio Estado ya empezaba a regular el tema de la contaminación. Fíjense en Argentina, la reforma de 1994, ¿qué fue lo primero que incorpora? Los derechos ambientales. Constitucionalmente se modifica la Constitución, que es como el documento más importante para algunos. Se modifica la Constitución para incorporar en los 90, que es el auge del ecologismo,
la cuestión de los derechos ambientales, como que el ambiente tuviese un derecho. Básicamente, si yo le prendo el fuego a la casa a Bermeo, no es que le cause un daño a él porque él tenía derecho a la propiedad sobre su casa. No, no, la casa de repente de Bermeo era un objeto, una entelequia, con voluntad propia y derechos propios. O sea, un desquicio jurídico, pero es constitucional ahora. Ya ni siquiera era un invento de un juez trasnochado en un fallo aleatorio. Constitucionalmente se está diciendo que el ambiente tiene derechos. Una cosa insólita. Pero fíjense que entonces ahora, claro, y la gente no toma conciencia, la gente está preocupada porque ahora empezamos a ver el feminismo y nadie ha tenido que esta ola del ecologismo fue la que se vino gestando desde hace décadas, todo a través de películas, libros. ¿Quién se iba a poner a Greenpeace? ¿Quién se iba a poner a Greenpeace antes? Ah, si Greenpeace, que son un par de jóvenes idealistas que van en un botecito a salvar una ballena. Y si vos los criticás, es lo mismo que le pasó a Agustín Laje y a Nicolás Márquez cuando critican el feminismo. Ah, vos estás a favor de pegarle a una mujer. ¿Qué pasa? Si nosotros criticamos estos movimientos, vos estás a favor de que se degolle una ballena, pobrecito, o el elefantito con la cría. Claro, te ponen así, te ponen en el papel de diablo. Y por eso escogieron tu discurso. Por eso escogieron a Greta también. O sea, yendo en línea con lo que dices, ¿quién va a criticar a Greta, una niña apenas 16, 17 años, con Asperger? Con Asperger, en fin. O sea, como que termina siendo el demonio si la criticas, pero es porque hay un montón de movimientos allí que conocen de marketing, que conocen de todos estos temas, y bueno, por eso politizan esa figura. Pero no quisiera ir allá, sino centrarme en algo que mencionabas, que son los derechos de la naturaleza. Y es que te cuento, en el año 2008 se concedieron derechos de la naturaleza en Ecuador, por ahí seguido en Bolivia, en su constitución. Bueno, tú sabes que esa constitución prácticamente progresista al 100%, con derecho al agua, en fin, o sea, con todo tipo de derechos. Estados Unidos ha concedido ciertos derechos a la naturaleza, pero con eso llego es al caso de Argentina. Y es que en mi carrera de derecho, inevitablemente se toca este caso de Argentina, y es que en el año 2014 se liberó a un orangután del zoológico con una acción de habeas corpus, que es una acción que interponen los seres humanos, las personas, para reclamar su libertad cuando han sido privados de ella injustamente y demás. Y se interpone una acción de habeas corpus para liberar un orangután y se declara persona no humana. Y bueno, a partir de allí, algo que me preocupa es hasta qué punto esta idea de derechos de la naturaleza, ya hay ríos con derechos en este momento, puede ir en contra de la propia supervivencia del hombre, de los estándares de vida del hombre, de su calidad de vida, y cómo eso puede contrastarse con lo que uno llamaría el excepcionalismo humano. Porque finalmente creo que tú y muchos de los que nos están viendo tienen una idea de que el ser humano posee una característica que no posee nada sobre la naturaleza, que hay como una dignidad, hay como una gracia, tal vez algo que no podremos explicar totalmente racionalmente, pero ahí lo tenemos y nos distingue de ellos. Entonces es como un excepcionalismo, algo que nos hace superiores en jerarquía a todos los animales. Bueno, la religión también crea esta jerarquía. Ya entramos al tema de la religión, que tiene mucho que ver también en esto. Entonces, ¿cómo tú ves al final en qué vamos a terminar? Porque nos van a matar a todos de hambre. Yo creo que nos van a matar a todos y no precisamente de hambre. Yo creo que va a haber un proceso más violento de por medio. Que yo en eso, miren, acabo a veces como una excepción para después descansar un poquito la voz. Pero miren, fíjense en un fenómeno muy curioso. Algo que yo sí le rescato muchísimo al veganismo más radical. Todos saben que yo tengo una militancia pro vida bastante marcada, de hecho es lo que marca mi trayectoria en ese sentido. Pero fíjense en lo tibio que son la gente pro vida. Porque la gente pro vida te dice, hay vida desde la concepción. Bien, podríamos discutir, pero en general suele haber un acuerdo, al menos científico hay un acuerdo en ese sentido. Hay vida desde la concepción, pero el aborto no, se discute institucionalmente. Que una mayoría circunstancial defina si está bien o está mal matar a un niño en el vientre materno. Básicamente, resumido cuenta, es un debate democrático. Esa es la bendita democracia. Estamos discutiendo, che, mira, sabemos que eso tiene vida, pero para respetarlo vamos a esperar a ver qué dicen las mayorías. En cambio, en eso yo lo que sí valoro, acá para que no
critiquen tanto los veganos. Lo que yo sí valoro del veganismo, que ellos están convencidísimos por dentro de que el animal es igual al ser humano ontológicamente. Entonces, en ese convencimiento que ellos tienen, están dispuestos a tomar medidas por sus propias manos e intervenir fábricas, salir a quemar todo, hacer scratch de McDonald's, o sea, van a abrazar una vaca y detienen toda una ruta para ir a abrazar una vaca en un camión, porque eso lo hemos visto. Después vamos a discutir la práctica, pero digo, fíjense que en ese sentido yo lo rescato. O sea, los tipos están convencidos que el animal tiene vida igual que el humano, y la vida vale exactamente igual que el humano, entonces actúan en consecuencia. ¿Cuándo fue la última vez que en una clínica abortista salían todas las pruebas de vida y decían, acá tenemos que quemar todo? Es para que lo reflexionen esto, Porque de repente ha avanzado tanto la agenda cultural que los pro vida tenemos que terminar reconociendo cuestiones a movimientos que son por definición abortistas. Ellos nos están marcando la agenda de cómo tendría que comportarse una persona con coherencia en la vida. Porque eso es tener coherencia. Después vamos a discutir la cuestión, ahora vamos a pasar al tema de la ontología, que es lo que vos nombraste recién. Pero quiero... ¿no es? Dime. Sí. No, respecto a la ontología, sí. Lo que bien dijiste vos, acá está la cuestión de Fran. Lo que bien dijiste vos es que se pone en un pie de igualdad en términos culturales, ya ni siquiera jurídicos, sino ya culturales, que son mucho más profundos. La cultura es más profunda que el derecho. Porque el derecho, piensen ustedes, el derecho podría, por ejemplo, legalizar el homicidio. Después vamos a ver qué es el derecho. Pero el sistema jurídico podría legalizar el homicidio y muchos de los que estamos acá no saldríamos a matar. Muchos de los que estamos acá no saldríamos a matar por diversión, como esa película La Purga, que dice, todos los ricos salen a matar a los pobres. No, no. Les puedo asegurar que la gente de bien, aunque esté legalizado el homicidio, no sale a Marta. ¿Bien? Lo que sucede es que si vos pones que la ontología del animal es la misma que la del humano, y ya que te quiero dar la palabra a vos antes de pasar a la cuestión del derecho, la mejor forma de explicar esto la da un tipo que no tenía nada que ver ni con el mundo del derecho ni con el mundo de la ecología, que era Chesterton. Chesterton escribe un libro muy bueno que yo lo recomiendo siempre, que se llama El Hombre Eterno. No es difícil de conseguir. De hecho, yo creo que me lo compré a 100 pesos argentinos nuevo. Imagínense que es bastante barato el libro. Pero es una obra de arte. Chesterton hace todo un recorrido histórico de la humanidad y va como haciendo como una novela de la humanidad y la va comparando como un niño que va creciendo. Pero hay una parte muy interesante en uno de sus primeros capítulos que dice lo siguiente Chesterton. Si uno ve los primeros registros humanos, los primeros registros humanos, uno ve que han tallado en algún arbolito algo para dejarle alguna información a sus compañeros de tribu, uno ve que el humano ha dibujado algo en una roca para dejar información a su descendencia o a las otras comarcas, pero han pasado los años, los milenios para los que creen la teoría de la evolución, y está bien que así lo crean, digamos, está en la libertad de cada uno, han pasado los milenios y todavía no se encontró un animal que tenga lenguaje. Se comunican. Los animales se comunican. El animal le emite un sonido o las abejas comunican a las demás abejas donde hay polen, toda la historia. Pero no tienen lenguaje. No hay un perro contando un chiste. No hay un orangután que vaya a la playa y dibuja un corazoncito para la pareja y diga, mira, te dibujo un corazoncito en la playa. No hay un solo animal que venga y diga, bueno, hoy voy a crear una nueva teoría. No hay un solo león que se levantó una mañana y diga, hoy voy a practicar el veganismo. No hay una sola cebra que diga, hoy me autopercibo púrpura. Yo no soy más rayada, ahora soy púrpura. ¿Por qué? Porque el animal actúa por instinto y diseño natural. ¿Bien? Esto quiere decir que el animal se puede comunicar. Pero hay gente que todavía no entiende que comunicación no es igual al lenguaje. Bueno, con gente así yo creo que siempre es prudente primero que se estudie un poco, y después nos podemos sentar a debatir, porque comunicación es lo mismo que lenguaje. Lenguaje, voy a usar una persona de izquierda que alimenta el mayo francés para definir esto, fíjense, que es Lacan. O sea, el hombre se maneja siempre en un campo simbólico. Usando a Lacan, estoy usando a alguien que fomentó el mayo francés, y que de hecho ahí se gestan muchos instrumentos ecologistas. Entonces, en un campo simbólico, para nosotros, si yo digo la palabra virgen, puede significar desde Nuestra Señora hasta la persona que no tuvo sexo, incluso te como insulto. Pero tengo un campo simbólico que me permite determinar a mí el contexto, las implicancias, de cuando menciono solamente 6 letras. En cambio, el animal no, porque no tiene campo simbólico. ¿Bien?
Esa es la clave, no podemos equiparar. Porque acá con esto ya cierro. Si nosotros le damos la misma ontología al animal, el animal va a seguir siendo animal hasta la eternidad. Entonces no es que la dignidad del... Si acá están las dignidades, no es que la dignidad del animal va a subir. No, 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 no. El animal va a seguir siendo animal. ¿Qué es lo que va a pasar? La del humano va a bajar. Por eso tenemos comportamientos animalescos en la sociedad. Por eso tenemos comportamientos animalescos y cada vez se fomenta más fornicar en la vía pública, cada vez más se fomentan prácticas contra natura, cada vez se fomenta más el tema del placer por el placer mismo. No hay nada más hedonista en la búsqueda del placer por el placer mismo que estas tesis existencialistas que dicen somos animalitos arrojados al mundo, hacen una reinvención de la teoría de Heidegger para decir somos simplemente bestias arrojadas al mundo, la religión nos impuso una política castrense, nosotros tenemos que emanciparnos y liberarnos y dejar que el placer venga a nosotros, como animales, como animales. Sí, yo quiero resaltar acá un comentario que creo que hacen sobre lo que tú dices, que mencionan que en las aves existe el cortejo, que algunos machos llevan objetos de color específico para agradar a la hembra, etcétera. Pero eso no es el campo simbólico del que está hablando Horacio. O sea, es algo más complejo. Claro. Estamos hablando de... Esa comunicación. Estamos hablando de... No, y teoría de la selección sexual también. O sea, pura teoría de la selección natural y demás, que concretamente eso sería teoría de la selección sexual y demás. Pero cuando tú hablas de símbolos, pues estás hablando de una serie de cuestiones culturales más complejas que obviamente implican el ser humano en el pasado, en el presente y en el futuro, una conciencia a la que no alcanzan a llegar los animales y demás. Horacio, yo quiero resaltar un punto sobre este tema, y es que estamos hablando finalmente de las sandías, y es en lo que se convirtieron estos movimientos ambientalistas, porque son verdes por fuera, pero rojos por dentro. Y acá yo tengo un libro que se llama Marx 2020, el autor se llama Muck Ronaldo, y tiene un capítulo que se titula Rojo y Verde, el marxismo y la naturaleza. Y él acaba de decir precisamente los temas que estamos tratando. Dice, pero para un marxismo que pretenda perdurar y ser eficaz en el siglo XXI, la confluencia política de la política roja con la verde será, sin duda, un asunto crítico. O sea, ellos mismos lo saben, ellos mismos lo están anunciando, y es que los objetivos de planificación central de la economía, de control, de regulación del mercado o incluso de abolición de todo el sistema de economía de mercado, viene de la mano de las agendas ecologistas. O sea, que lo que ellos no lograron en el siglo pasado con los intentos de socialismo real en la URSS y demás, lo van a lograr ahorita porque finalmente esto permite que ellos creen normas a nivel mundial. O sea, el sueño total del socialismo, de una planificación global con leyes globales para todos. Y quisiera acá entrar en otro tema, y es que, bueno, tú mencionabas al Papa Francisco, que en este Laudato Si, que ya habla del pecado ecológico, o sea, que es una especie ya de cómo es posible que a uno le vendan esto como progreso cuando es retroceso, cuando nos están devolviendo al animismo primitivo de concederle de adoración a la Pachamama y demás. O sea, uno no entiende cómo a esto, que es totalmente retroceso, le llaman progreso. Y te quiero mencionar acá una cita de Chávez en la cumbre climática del año 2009, que él dice, el planeta no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos a él, lo estamos destruyendo nuestra Pachamama, la diosa de la tierra para los pueblos indígenas, y obviamente lo que él dice es que hay que cambiar el sistema capitalista, dice Hugo Chávez, es el camino al infierno, a la destrucción de la tierra. Entonces vemos no solo Chávez, sino incluso este actor de Hollywood, el protagonista del Joker también, en el discurso de los Oscar. O sea, vemos todas las figuras vienen abrazando esta bandera ecologista y no se dan cuenta o no lo alcanzan a comprender que de contrabando vienen otras agendas internas que al final implican control de la población, reducir los estándares de vida de las personas, porque obviamente las implicaciones de concederles es la igual jerarquía o bajar la jerarquía del hombre a la jerarquía de los animales implicaría entonces básicamente acabemos con la producción de, no sé, de alimentos y demás. O sea, muchas de estas ideas, digamos,
nos reducirían nuestro nivel y nuestra calidad de vida. Y quiero mencionar, y te paso a ti la pregunta, es cómo todos estos grupos, todas estas banderas que hemos nombrado, Horacio, son anticristianas también. Eso es otra constante. Y yo te lo menciono de forma muy simple en el caso del ecologismo. En la Biblia tú encuentras que el mandato de Dios es el mandato a que nos reproduzcamos, algo que no les gusta a estos grupos. El otro mandato es el mandato a servirnos de la tierra. Así es, el señorío sobre el dominio de la tierra y posteriormente sobre el dominio de los animales para servirnos de ellos y demás, porque finalmente somos los seres humanos los que tenemos la capacidad de tener ese contacto con Dios y jerárquicamente todos están por debajo del hombre. Y estos movimientos, naturalmente todos terminan siendo anticristianos también. Es muy compleja la pregunta y voy a tratar de responderla en términos políticos, pero no ser apologética en este caso. Pero sí nos podemos valer de algo que es muy interesante de un autor que yo admiro. De hecho, siempre veo sus videos, tengo su libro, que es Jordan Peterson. Porque él utiliza recursos bíblicos, pero no para predicar. De hecho, es Ross lo que es agnóstico, digamos. Para nosotros sería agnóstico, entendiéndolo bien. Pero él dice, bien, aunque yo sea agnóstico, lo que la Biblia dice es contenido filosófico a la par de Aristóteles, a la par de Santo Tomás, de tantos otros filósofos. Entonces, pueden utilizarse recursos bíblicos para explicar fenómenos humanos, tranquilamente. Así vamos a utilizar un poquito algunos recursos bíblicos para explicar este fenómeno del ecologismo. Y después vamos a entrar a la cuestión religiosa de fondo. Miren, lo que bien has dicho vos, se podría explicar de la siguiente forma. Recién estaba viendo los comentarios de alguna gente que pareciera que ante la falta de argumentos recurren al insulto. ¿Cuál fue el mayor logro? Esto es una pregunta para los cristianos, pero ¿cuál fue el mayor logro del diablo? Convencer a la humanidad de que no existía. ¿Bien? ¿Cuál fue el mayor logro de la izquierda? Convencer a todos los idiotas útiles de que no era de izquierda. Por eso vemos tanta gente que está a favor del aborto, que está a favor del ecologismo, que está a favor del animalismo, y usan los mismos discursos que usa la izquierda marxista, que la pobre vaquita, que el maltrato, que el derecho al ambiente, que vos estás a favor de maltratar y perder un perrito. Hicimos una crítica intelectual, después yo me he leído más de aproximadamente 35 libros llevo leído sobre el tema del ecologismo. Y uno me dice, no, estás delirando, flaco. Bueno, no, yo no deliro, lo que están delirando son todos los autores que yo leí al respecto, en todo caso. Pero fíjense que ahí está la cuestión. Ese ha sido el gran logro de la izquierda, que los idiotas útiles, usando los propios términos de la izquierda, estén convencidos de que están llevando adelante una lucha que es independiente del marxismo. Piensan que estas son cosas totalmente separadas. Entonces ellos creen que pueden levantar las banderas del animalismo sin levantar las banderas rojas del comunismo, como aquellos homosexuales que levantan hoy la bandera de Che Guevara. A ese mismo nivel de idiosincrasia estamos atravesados culturalmente. Pero vamos a entrar al tema del cristianismo, que es muy interesante. Podríamos decir mucho respecto al Antiguo Testamento, que es muy enriquecedor en más de un aspecto, para incluso entender históricamente cómo funcionaba la sociedad, la precuela de la sociedad occidental en aquella época, porque es un registro histórico, y muchos historiadores lo toman como cierto esto. Fíjense que se dice, bueno, el hombre naturalmente está llamado a dominar las especies. Pusimos un poquito ahora, porque yo sé que tenemos, al menos en tu caso, tenés como un público más liberal, libertario, pueblo libertario, o al menos no comunista, Entonces, en honor a ese gran público, merecedor de muchos respetos, yo sé que la mayoría han leído 1984. La mayoría, seguramente. ¿Qué más fácil de controlar en el mundo que un animal? ¿Qué más fácil de doblegar y guiar a la muerte que el ganado? Les digo porque yo de chico estaba en el campo. No hay nada más fácil que arriar vacas. No hay nada más fácil que llevar al cordero al matadero. De hecho, los corderos, ahí está, por eso Cristo se personifica en esta idea de un cordero, porque es manso en la muerte. Acepta el destino. Paradójico. Paradójico que siendo el animal una especie totalmente fácil de dominar, haya toda una agenda internacional promoviendo que el hombre es igual que un animal. Curioso. Curioso especialmente cuando vemos quién financia
estos movimientos que tienden al animalismo. Casualidades de la vida. Pero lo vamos a dejar ahí, porque si no nos van a decir, el Horacio es un conspiranoico y después me empiezan a atacar como normal que nos pase lo que por ahí nos animamos a denunciar algunas cuestiones. Qué curioso que mis años de lucha, donde más denuncias he recibido y ataques que incluso se han metido con mi familia, no fue de la izquierda socialista, no fue del feminismo abortista, sino de los ecologistas y los veganos. Esos se han llegado incluso a meter con mi familia. Ahí está el respeto del que tanto habla. Pero bueno, yo entiendo, entiendo por dónde viene la mano. ¿Por qué el tema del cristianismo? Yo con esto cierro el aporte que puedo realizar. ¿Por qué el tema del cristianismo? Es muy curioso. Es muy curioso que cuando la izquierda marcha, nunca se va a tirarle piedras de lleno a la sede del Partido Liberal y nunca va a prender fuego el Banco Central de la República Argentina. Normalmente se ataca a la catedral. Normalmente cuando yo escucho a un marxista, ya de Engels en adelante, todos los que vienen, la principal crítica estuvo siempre en el cristianismo, especialmente en la Iglesia de Roma. ¿Por qué digo esto? Por apologética no. Agarren, lean a Gramsci, y Gramsci dice, en una de sus cartas, él dice, tenemos que lograr prácticas articuladas con la Iglesia, con el cristianismo en general, pero particularmente con la Iglesia de Roma. Particularmente con la Iglesia de Roma. Es lo que dice Gramsci. Es lo que sostiene Negri. Es lo que sostiene el comunismo en general, que de hecho persiguió y atormentó en la revolución. Históricamente se ha perseguido la Iglesia Católica, pero fíjense lo que pasa en la revolución de la Segunda República en España o con los cristeros en México. Estos son datos, no relatos. ¿Y qué iban a esperar que surgiese del ecologismo? ¿Que surgiese una cuestión de hermandad? Sí. En términos prácticos, sí. La ecoteología, yo le dedico un artículo entero a la ecoteología, sino de las Amazonas, criticando al Papa Francisco, siendo yo católico, tengo el derecho natural de apartarme de aquellas doctrinas que no son santas ni sanas para recuperar la sagrada fe. Este es mi derecho natural en la crítica con fundamento y estudio, eso sí. Pero además de eso, de este germen que está infiltrado, hay un retorno al neopaganismo. Exactamente. ¿Qué pasó en el iluminismo? En el iluminismo, cuando ¿quién pone el nombre de Edad Media en la Edad Media? Partamos de ahí, porque si no, si nos saltamos esa parte histórica, no entendimos lo que viene después. ¿Quién le puso el nombre de Edad Media a la Edad Media? Los iluministas. ¿Por qué le tenían que poner Edad Media? Porque la Edad Media es la mediocre, porque no es ni lo clásico, bello, el esplendor de Grecia, ni lo moderno, evolucionado, copado, buena onda del iluminismo. Es lo choto, el oscurantismo, lo que estuvo todo mal. Es la Edad Media. Ahí donde aparece que ya, ¿cuál fue el apogeo de la Edad Media? La Iglesia, el cristianismo, Dios. Estaba ahí, el famoso cáliz de plata. Algún día podemos hablar del cáliz de plata, pero el cáliz de plata estaba ahí en el sistema medieval. Como no podían retomar al Dios cristiano del sistema medieval, tenían que retomar, porque en algún lado se depositan los axiomas, en algún lado se deposita la moral y la ética, tenían que retomar a los clásicos griegos. Esa idea de que si vino un huracán, era culpa del hombre y los castigos de los dioses. Y uno dice, no, flaco, esos eran los indígenas, esos eran los griegos. Ajá, yo les podría poner ya mismo Google, y si no, que acaban el experimento, después que termine vivo, obviamente. Hagan el experimento, y fíjense cuántos discursos políticos, ni siquiera les digo de algún trasnochado en Twitter, discursos políticos que sostienen que los virus, entre comillas, que estos virus que están pululando en el ambiente son a causa de una sobrepoblación que contamina y es el planeta que está recuperando. Así es. Está recuperando su competencia. ¿Cuánta gente dice cuando viene un tsunami en Estados Unidos, ah, eso le pasa porque el malo de Donald Trump contamina mucho y es la naturaleza que se está vengando? Parece que la naturaleza tiene una propia alma. Anarquismo. Parece que la naturaleza. Ahí o sea, está. Es la vuelta. Así es. No, es la vuelta a esas ideas animistas, primitivas, en las que a la naturaleza se le da una entidad, como un ser que tiene conciencia, que actúa, que es vengativo, que recompensa, etc. Yo quiero aclarar un punto que mencionaba en los comentarios, y es que tú has hablado de interseccionalidad varias veces, porque tú has dicho ecofeminismo, el indigenismo ecologista, etcétera. Entonces, yo les explico muy brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo,
Pero este concepto viene de la palabra intersección en matemáticas. Entonces tenemos, digamos, el grupo A, el grupo B, y lo que queda de la unión de estos dos es la intersección, digamos, el grupo AB o el grupo C. Entonces, esas categorías, cuando las usamos para hablar de las identidades de la nueva izquierda, entonces tenemos que en esas carreteras se puede cruzar el feminismo con el animalismo, y entonces tenemos el feminismo que lucha por todas las hembras. Entonces, ¿tú has visto ese feminismo que es el feminismo animalista, que sale a defender las vacas, etcétera, etcétera? O en el mismo sentido, el ecofeminismo, o sea, la interseccionalidad en la que, como categoría política, tú puedes ser al mismo tiempo feminista, indigenista, animalista, madre soltera, bueno, en fin, todas esas categorías, al final de cuentas no importa, sin techo, en fin, extranjero, inmigrante, lo que quieras, el punto final de la izquierda es agrupar a todos estos grupos para obtener el poder. Fantástico, yo no te quiero quitar más tiempo porque estoy viendo que nos quedan 3 minutos, así que no te quiero robar más tiempo. No, aquí ya viene la publicidad, entonces, bueno, invito a todos, bueno, primeramente Horacio, muchísimas gracias, muy interesante, quedamos cortos, me hubiese gustado poder abordar la temática de cómo el ecologismo se ha convertido en una religión, que sé que tú lo has profundizado bastante, queda pendiente, no sé, tal vez en una semana o dos para no cansarlos. Y bueno, muchas gracias, muy interesante, anoté bibliografía, el libro de Chesterton, voy a leerlo ahorita, voy a buscarlo, y bueno, invito a todos los que están viendo este live a que vayan y sigan a Horacio, está todos los días en esta lucha cultural, sus artículos en Fundación Libre, sus videos, en fin, como decimos en Colombia, se ha puesto la 10, se ha puesto la camiseta 10 de la selección para estar todos los días dando esta batalla cultural, es un gran intelectual, cofundador de la Fundación Libre con Agustín Laje, entonces los invito a todos a que lo sigan, y Horacio, muchas gracias, y bueno, te cedo la palabra. No, yo quiero agradecerte enormemente por la oportunidad, espero que pronto hagamos otro vivo profundizando el tema del retorno al neopaganismo, porque pareciera que la religión es esa doncella olvidada por ahí en alguna parte de la posmodernidad. No hemos olvidado los conceptos religiosos, que es cuando más fuerte tienen que estar, porque esta lucha en el fondo es una lucha espiritual, más allá de la lucha por la economía. La economía es una cuestión que sea secundaria en esta cuestión de la cultura. Así que te agradezco la oportunidad y espero que nos volvamos a conectar, que sigamos en contacto, y cuando quieras escribir para la Fundación, estamos dispuestos a abrirte las puertas y que puedas publicar, y que tenemos toda la difusión posible para que los nuevos intelectuales empiecen a surgir y marcar agenda, y que no sea siempre la izquierda que nos corre o nos guía el camino de fondo. Así es, porque nos hemos vuelto es reacción, no hay proposición, sino reacción. Somos reaccionarios, pero no por la filosofía reaccionaria, sino porque reaccionamos a lo que nos plantea siempre la izquierda, y hace falta ese aspecto. Bueno, Horacio, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que estuvieron por esta hora acá escuchándonos. Espero que hayan aprendido mucho, que hayan anotado bibliografía y demás. Entonces, gracias, Horacio, y nos vemos próximamente. Estamos viendo, muchas gracias.